La portada de febrero de la Besatsu Shonen Magazine, revista en la que se publicaba Shingeki no Kyojin, fue hecha por Hajime Isayama. Esta singular imagen nos presenta a todos los personajes que aparecerán en el capítulo 139 y final del manga, por lo que aviso de spoilers y ya analizaremos esta singular pero increíble portada. Sorprende mucho cómo Isayama adelanta el final de la obra con Eren y Mikasa sosteniendo la cabeza del Ere del retumbar de la tierra. Esta es una referencia al capítulo 138 titulado Un largo sueño. El Eren de cabello corto nos presenta un universo alterno en el que el retumbar de la tierra jamás ocurrió, ya que Eren y Mikasa escaparon después de su visita a Marley, a un lugar en el que nadie le molestase, insinuando que desarrollaron una relación romántica. Esto claramente no ocurrió en la línea de tiempo original, pero es lo último que ve Mikasa de Eren antes de cortarle la cabeza, lo que nos lleva al siguiente punto importante de la portada, y es que Ymir se encuentra a su lado. Una vez Mikasa le corta la cabeza a Eren y le da finalmente el beso, la fundadora se manifiesta. Y es que Eren le explicaba a Armin, quien se encuentra al costado de su versión con cabello corto, cómo la fundadora se veía reflejada en Mikasa, como una suerte de reencarnación. Una vez se retiró el poder de los titanes, Mikasa reconoció cómo Ymir siempre habitó en su cabeza. Eso dicho con las propias palabras de la Ackerman en la traducción al español, que Ymir siempre estuvo presente en un aspecto especial de ella, lo cual podríamos interpretar como su naturaleza Ackerman, naturaleza que está ligada al poder de los titanes que Eren retira del mundo una vez finaliza el retumbar. De ahí pasamos a Zeke y Levi de una manera muy amistosa de forma irónica. Y es que detrás de Levi se encuentra el comandante Erwin Smith. Levi le había hecho la promesa de que acabaría con el titán bestial, promesa que mantuvo hasta el final. También representa el momento en el que la Legión de Reconocimiento se le manifiesta por última vez a Levi, conectándolo con el momento anterior a que Erwin hiciera su carga suicida y que Levi le hiciera dicha promesa, en la que se manifestaron todos los miembros fallecidos de la Legión. La ubicación de Sasha utilizando el traje negro es muy importante porque se encuentra delante de los padres de Gabby Brown, es decir, de la chica que le mató. Annie Leonhardt y su padre, el cual jamás perdió la esperanza de que ella se mantuviese viva, y que tienen su reencuentro en el último bastión de la humanidad. El oficial de Marley, que ruega en el último refugio de la humanidad que se termine el retumbar de la Tierra y que ellos no volverán a cometer los mismos errores si se les permite vivir un día más. Reiner y su madre, la cual tiene un momento en la que reflexiona acerca de cómo ha utilizado a su hijo como un arma, arrepintiéndose de haberle convertido en guerrero, todo por buscar una vida junto a su padre, el cual era un marleyano, intentando ganar la ciudadanía de honor. Tanto Mike como Nanaba se encuentran cerca de Zeke Jaeger, quien fuese responsable de que perdiesen la vida utilizando el control de los titanes, asesinando a Mike directamente al quitarle su equipo de maniobras, y a Nanaba cuando ordenó el ataque en el castillo de Utgard. Connie y Jan, los miembros de la generación 104 que son transformados en titanes una vez la alucigenia suelta el poder de Zeke Jaeger y Falco grita. En realidad, varios de esta ilustración son transformados en titanes en ese momento. Y eso ha sido todo con respecto a esta ilustración. En la revista se encuentra más información de lo que será la temporada del anime. Únicamente ya tenemos la portada, pero aún no tenemos la información de la parte 3 de la temporada final. Pero eso irá saliendo con el pasar de los días. ¿Qué te parece la ilustración de Isayama? ¿Te gustó? ¿Es demasiado spoiler? La verdad me gustaría... Déjame tu opinión en la caja de comentarios y gracias por llegar al final del video. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales para estar al pendiente de todo lo nuevo de Attack on Titan y también otros proyectos de mapa y anime. Muchas gracias y hasta la próxima.